Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Un gusto de verles, un gusto de tenerles acá en esta exposición que tenemos en Paseo Metrópoli. Si gustan, pueden acercarse. Vamos a iniciar con una charla muy interesante y es una charla que muchos estamos esperando. ¿Cómo montar un acuario plantado en vivo y a todo color? Cualquier pregunta va a ser bien respondida por mi compañero Osvaldo. Él se encarga de las preguntas y las respuestas. Yo me encargo solamente del modelaje del acuario. Así es que esperamos que quedemos bien claros en eso. No, de verdad, es un gusto tenerles por acá y le paso el micrófono a Osvaldo para que él se pueda presentar. Buenas noches. Y lo que queremos nosotros mostrarles es lo difícil, sencillo, bonito de lo que es montar un acuario plantado aquí en vivo y a todo color, como dijo el compañero. Eso de montar acuarios es muy entretenido, requiere su tiempo, requiere cierta investigación que podamos para poder hacer las cosas bien. En esto de la familia hay que tratar de ir a lo seguro, ir tranquilamente, nada de que tengo un acuario, le meto agua, le meto peces, le meto plantas y ya. Es importante que investigue, ¿ah? Es importante que investigue un poco para que puedan saber qué requieren los peces, qué es el ciclo de nitrógeno, qué es un acuario plantado, las plantas que quieran poner, los requerimientos que quieren para poder montarlo. El día de hoy estaremos montando un acuario tipo low, o de bajo mantenimiento, con plantas que no requieren tanta iluminación o tantos requerimientos nutricionales como para que no tengamos problema. Digamos, es como lo recomendado para comenzar en este mundo de lo que son plantados, acuarios plantados. Mi compañero Randel y yo vamos a comenzar viendo más que todo el sustrato, lo que nosotros le llamamos sustrato nutritivo. Aquí vamos a hacer una dinámica al final para proceder con la rifa del acuario. Ponga mucha atención a los pasos que vamos a estar haciendo, ponga mucha atención a las pautas que vamos a estar dando, porque la dinámica va a ser la siguiente: una vez que el acuario está terminado, una vez que el acuario está totalmente lleno de agua, vamos a elegir una persona del público que, levantando la mano, le vamos a pedir muy que suba con nosotros a la tarima y explique en sus propias palabras qué fue lo que pasó aquí en esta tarde. ¿Okay? Entonces, por favor, ponga mucha atención de lo que vamos a hacer, porque la dinámica es esa. Usted sube y nos cuenta paso a paso qué fue lo que hicimos en el montaje. También tenemos un evento de karaoke como para que nos ayuden, aunque quieran. Sorry, no contaba con ese sonido. Primero que todo, acuario plantado, ¿qué hay que considerar? Bueno, lo más básico, tener el tanque, el vidrio, un lugar donde ponerlo, donde elegir. ¿Qué estaríamos pensando si queremos poner un acuario en nuestra casa? ¿Dónde los pondríamos? En este caso no vamos a considerar peces y el comportamiento de ellos, porque estamos hablando de si el plantado. ¿Qué queremos en un plantado? Queremos que esté en un lugar donde no le pegue la luz del sol directamente, porque la intensidad lumínica, o sea, la intensidad del sol, de luz del sol, es bastante fuerte y podría generar una explosión de algas por tanto aporte lumínico. Entonces ocupamos un lugar, una parte de la casa, tal vez una esquinita, un lado donde no le pegue luz, tal vez en forma indirecta puede ser. Entonces, el estante o el lugar donde lo vamos a poner, que no le pegue luz directa del sol, o sea, no me lo voy a poner detrás, al frente de una ventana donde te pega 8 horas de luz diaria, jamás, ¿verdad? Si lo quieren hacer de esa forma, investiguen bastante, porque sí se puede tener así, pero hay que tener experiencia, tener ciertos controles para poder hacerlo. Entonces, ¿qué consideramos después de tener ya el acuario listo, el mueble listo y la posición donde va a estar? Vamos a pensar en que las plantas necesitan
un lugar o un lugar donde enraizar y tener los nutrientes adecuados para vivir. Las plantas acuáticas no son muy diferentes en ese sentido de las plantas terrestres. O sea, nosotros en la planta terrestre, digamos, la plantamos en la tierra, ella enraiza y ahí va a crecer absorbiendo los nutrientes. Las plantas acuáticas tienen esa misma función, aunque hay de diversos tipos, la mayoría se mete en el sustrato, enraiza y de ahí va a absorber la mayor parte de los nutrientes. Adicionalmente también pueden obtenerlos del agua en sí, en las comidas, con diversos procesos de ellas. Pero entonces, ¿qué consideramos para el acuario plantado? Un sustrato. Nosotros aquí en Costa Rica no tenemos la ventaja que tienen muchos otros países, que tienen sustratos comerciales. Esos sustratos que son muy especializados, que usted los echa y no va a tirar, no va a ensuciar el agua, todo, el famoso Osada, el Amazonio, o el Ecocomplir, o de otras marcas comerciales, de todo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los ticos? Y la mayoría de gente de otros lados, ¿verdad? Pensamos en una combinación de lo que es tierra negra orgánica, nada de fertilizantes, con ciertos aditivos que ayudan a tener o que le ponemos para que las plantas mejoren. O sea, ¿qué consideramos? Consideramos tierras inertes, tierras orgánicas, o sea, sin sustratos, sin fertilizantes, puede ser roja, tierra negra de cafetal en la mayoría de su composición, lombri compost o compost, como se llama, pero en menor cantidad. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos una composición aproximadamente, digamos, tierra negra de cafetal, de un 90% de tierra negra con un 10% de los micrófonos, si uno quiere poner los micrófonos, o 100% de tierra negra. También podemos agregar arcilla que le da un aporte de hierro a las plantas que también lo necesitan. Podremos agregar grava volcánica en el interior con la tierra para que haya más espacio para la colonización de bacterias. No es necesario, pero se puede hacer. Muchos otros elementos que podrían agregarse al sustrato, pero si vamos a estar hablando de un acuario low, como estamos haciendo en este momento, estaríamos hablando perfectamente de tierra negra y cafetal orgánico. En los viveros venden de esa tierra, comúnmente viene con organza de arroz, otros materiales, troncos y demás, que es lo que hace uno. La sandía, la trata de quitar esa mayoría de hojas para que haya menos componentes orgánicos en el acuario, en la industrial, y así tengamos casi todo lo necesario para las plantas. Entonces, un detalle importante que debe usted tomar en cuenta también a la hora de elegir el sustrato: si usted tiene alguna mascota y usted va a usar la tierra del patio, asegúrese de que la mascota no pasó por ahí cuando usted va a buscar esa tierra, porque se le va a descomponer, se le va a echar a perder. Y suena cómico, pero no hay nada peor que un sustrato que se pudra dentro de un acuario. Y ha pasado. Entonces, por eso nosotros hablamos de la tierra de cafetal. Es una tierra que es bastante buena, ¿verdad? Se da un paseíto usted por esos lugares hermosos que tenemos en el país y trae un poco de tierra ya directamente especial de esos lugares. Una recomendación: si trae tierra de cafetal, haga un agujero de por lo menos 10 centímetros y a partir de ahí saca la tierra, porque hay mucho componente biológico, mucha cosa que se echa, mucha toxina, y si toma de la tierra de la superficie va a traer esa toxina. Entonces hágalo un huequito profundo y comienza a sacar a partir de ahí la tierra, ¿okay? Como mi compañero Osvaldo lo dice, un promedio 90% tierra negra, puede usar tierra roja, puede usar un poco de arcilla. El sustrato es... no hay una receta mágica para el sustrato. Lo que hay es simplemente tener cuidado y bastante orientación. Bueno, siguiendo con el sustrato, lo recomendable es hacer una capa no mayor, digamos, estamos hablando de materia orgánica en este momento, estamos recomendando hacer una capa no mayor a 2.5 centímetros de grosor. Eso es la parte de lo que es el sustrato nutritivo. ¿Por qué? Una capa mayor va a generar, digamos, estamos hablando que una capa normal es una pulgada, 2.5 centímetros. Vamos a ocupar una capa sellante
que sería igual cantidad, por lo menos promedio, una pulgada de, para que ese sustrato no se levante, no se turbie el agua, porque si ustedes le echan ahorita agua aquí, eso va a ser un barrial. Así es, simple y llanamente, un barrial. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ese sustrato quede sellado y se mantenga en el acuario sin problema alguno. ¿Qué es lo que hacemos? La tierra solo va a tener una capa no mayor a 2.5 centímetros. Eso es para que la capa no sea muy alta y no se dé un problema que se llama que el sustrato se vuelve anaeróbico. Entonces, eso lo que hace es que no hay oxígeno suficiente y lo que va a generar es mucho amoníaco, mucha descomposición que en cierto momento va a producir mucha alga o puede matar relativamente a sus presas. Entonces, por eso no se recomienda una capa mayor, no mayor a 2.5 centímetros. Ahora aquí el compañero, digamos, aquí lo está colocando y lo estamos colocando de cierta forma, que para que las plantas estén en un solo lado. Aquí lo que la otra parte, lo que pensamos, ya estamos en el acuario, tenemos todo, tenemos los materiales. Ahora, ¿qué pensamos? ¿Cómo lo queremos? El hardscape, los materiales, ¿qué se necesita? Si troncos, si piedras, ¿cómo queremos? ¿Dónde se vean las plantas? Si van a este lado, si van al otro. Hay que considerar que hay diferentes, o sea, hay muchísimas plantas aquí en el país que podemos conseguir. Todas ellas de tamaños y formas diferentes, de requerimientos totalmente diferentes. Entonces, vamos a separar las plantas en tres categorías básicas. Aquí el compañero les está agregando un poco de arcilla, que eso le va a dar un aporte de hierro a las plantas. Puede ser en pedacitos, nunca hay que hacer una capa de arcilla totalmente que tape la tierra, porque eso va a compactar y no va a permitir que pase el oxígeno y el agua a la tierra abajo, y va a hacer que se muera todo abajo. Entonces, podemos hacerlo con pelotitas, rayar arcilla, o sea, la forma que ustedes quieran, o sea, se puede hacer. Si no utilicen arcilla ya cocida, por decirlo así, horneada, ya eso le quita todas las propiedades benéficas a la arcilla. La arcilla en sí lo que va a hacer es, tiene una acción catódica, que lo que va a hacer es atraer los nutrientes del agua y los va a enviar hacia ella, o sea, hacia abajo, y va a reactivar, va a reactivarse el sustrato con los nutrientes que hay. O sea, en el agua van a haber peces de los peces, alimentos y demás. Toda esa descomposición va a transformarse en cierto momento en fertilizantes que van a entrar al sustrato y por ende van a entrar a las plantas. Entonces, sigamos con lo que es el hardscape o el diseño del acuario. Entonces, tenemos que elegirlo bien. O sea, cuando nosotros lo hacemos, lo montamos, tenemos que tener la idea de cómo lo queremos, dónde va a ir tal planta, dónde va a ir tal tronco, dónde va a ir tal piedra. Y volvamos a lo que es el diseño de la clasificación de las plantas. Vamos a hacerlo de esta forma. Hay tres tipos: las del frente o las tapizantes, las medianas y las altas. De ahí podemos hablar de altas, de 25 a 60 centímetros de altas, medianas de 25 a unos 15 centímetros, y pequeñas tapizantes puede ser de hasta 3 centímetros lo máximo a como unos 10 centímetros, ahí dependiendo de la planta. Otra categoría de las plantas, ¿cómo se divide? Se dividen entre plantas altos requerimientos y plantas de bajos requerimientos, que comúnmente le decimos el low y high. Entonces, eso va a diferenciar el cuidado del acuario, el sistema, la tecnología del acuario que se necesita. Si nos enfocamos a plantas de bajos requerimientos, nuestro acuario no va a exigir mucha luz, posiblemente no va a exigir la inyección de CO2 en forma gaseosa, ¿verdad? Y el crecimiento puede ser moderado a lento. Si estamos hablando de plantas de requerimiento alto, imaginamos o asumimos tapizantes hay lomo. Ahorita le podemos dar ciertos que pueden ser tapizantes lomo. Si vamos a hablar en high tech, plantas de altos requerimientos, estamos hablando que necesitaremos iluminación fuerte, buena filtración. Bueno, todo afuera necesita buena filtración.
atracción, eso es lógico. Y abonos comerciales o abonos caseros, CO2 de fijo van a necesitar, porque al haber mucha iluminación, las plantas van a requerir más CO2 para poder crecer. El crecimiento va a ser acelerado. Entonces vamos a ocupar estar podando cada cierto tiempo para que el acuario se mantenga, para que las plantas se mantengan. Entonces, ya elegimos nuestras plantas, estamos diciendo vamos a hacer un acuario lobo. O sea, bajo requerimiento. Necesitaremos una luz que nos ayude a crecer las plantas, pero que no sea tan fuerte como para que me provoque algas. Necesitaremos ciertos materiales para mantenerlos. Bueno, además del filtro, que haya una buena circulación, porque estamos hablando de que filtración no es lo mismo que circulación de un acuario, ¿verdad? Circular el agua es que el agua vaya rondando de un lado para otro. Eso ayuda a que todos los nutrientes de la columna se distribuyan por todo el acuario, no haya puntos muertos de oxígeno y no se provoquen algas. La filtración es lo que va a ayudar a que el agua se mantenga en la química adecuada, para que los peces estén bien y por ende las plantas también estén bien. El otro proceso, bueno, vamos continuando aquí, el compañero ya puso el sustrato vivo, ya puso la arcilla, seguiría con la capa selladora. La capa selladora, ¿qué es? Es grava inerte. Cuando hablamos de grava inerte, estamos hablando de gravas no calcáreas. Hay muchos tipos de gravas, muchos tipos de piedras, y no todos son adecuados para el uso en acuarios. ¿Por qué? Hay piedras, las famosas calcáreas, que cambian la química del acuario. Hay ciertos temas que no lo vamos a tomar en lleno aquí, pero estamos hablando del pH, que es la dureza del agua. Las piedras calcáreas cambian el pH, aumentan la dureza del agua, y eso no va a favorecer ni a las plantas ni a ciertos peces. Por eso hay que investigar bien qué queremos, qué peces queremos y cuáles son sus requerimientos específicos. Entonces, en un acuario plantado comúnmente no utilizamos grava calcárea, utilizamos piedras inertes, arena sílica de grado grueso, no la arena polvito ni nada de eso, un grado grueso. Estamos hablando que lo más recomendado es de sea 1 a 3 milímetros para que las raíces entren bien, el agua entre bien y oxigene bien el sustrato. Estaríamos hablando de piedras volcánicas, piedras como la piedra volcánica o la grava volcánica, que le llamamos la roja. En este caso tenemos grava volcánica negra, que son totalmente inertes. Esta no va a cambiar ni el pH del acuario ni el pH. Por eso se le llaman gravas inertes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es sellar la capa nutritiva para que esta no salga a la columna del agua y no nos haga sucia, ¿verdad? Esta grava puede ser un poquito más alta que la grava que la capa de la tierra. La tierra negra puede estar rondando de 1.5 a 2.5 centímetros, puede ser hasta más si tenemos plantas que enraicen bastante bien, que ayuden a que llegue hasta abajo la raíz y oxigene. Es cuestión de elegir, cuestión de preferencias. Como ven aquí, ya el acuario parece más enorme, ya no vemos la tierra, ya no vemos la arcilla. Entonces, digamos que tenemos bien preparado la base para poder plantar. ¿Qué podríamos continuar después? ¿Qué, compañero? Ok, como bien Osvaldo les ha mencionado, hay un montón de factores. No le tenga miedo al acuario plantado. La clave de esto es divertirse. Esto no puede ser un estrés desde el principio. No es tan complejo. Ya usted vio cuánto duramos haciendo esto. Claro, uno en la casa toma muchísimo más tiempo, le dedica más elaboración y demás, pero disfrute esto, disfrute el acuario plantado, disfrute las plantas, ¿sabe? Disfrute cuando el acuario se le llene de algas, a pesar de que es lo que no queremos que pase, pero es parte de la biología del acuario. Aprendamos a disfrutar eso y aprendamos a avanzar de tal forma que logremos sobrepasar esos momentos, digamos, malos del acuarismo, ¿ok?
estamos dándole una capa gruesa de grava al acuario. A mí particularmente, y esto es una apreciación muy personal, me gusta que la capa sea más grande al final para crear una perspectiva y más baja hacia el frente. Entonces eso da un efecto como de llenado, pero es meramente decoración. No va a tener ningún efecto adicional. Las plantas no van a crecer más porque hay más grava al fondo que al frente. ¿De acuerdo? Este acuario lo estamos haciendo como lo que denominamos un tipo isla. ¿Qué significa? Pusimos el sustrato nutritivo en forma diagonal en la parte trasera del acuario. Al frente no se puso. ¿Por qué? Porque vamos a plantar solamente atrás. La idea es plantar solamente atrás. Si se van a poner plantas acá, que ya si usted se gana el acuario, entonces si usted decide, vamos a poner plantas ahí, usted puede mover un poco la grava, que no hay nada aquí, coloca el sustrato y vuelve a colocar la grava encima. Perdón que metí la madre que estropeé la belleza. Ahí me disculpa. Es parte de... Las cosas cambian en aquel momento. Okay. Perfecto. Seguimos entonces. A partir de este momento, ya el acuario comienza a tomar forma. Ya se puede plantar. Pero tendríamos un acuario relativamente simple, algo muy común. Queremos ir un paso más allá. Trajimos algunas rocas. Estas son rocas, lo que se conoce como roca volcánica negra. Esta roca, pues, tiene en alguna forma una propiedad característica. Aporta hierro. Esta roca particularmente aporta hierro. No es mucha la cantidad que aporta, pero sí es suficiente. Y eso es un secretillo que por ahí está y se lo dejo. Si usted lo escuchó, bueno, y si no lo escuchó, qué pena. Pero aporta hierro, ¿ok? A partir de ese momento, comenzamos a darle cuerpo, comenzamos a darle forma. Esto es lo básico. Usted puede plantar aquí y llenar y queda listo. Ya la capa de sustrato quedó totalmente cubierta por la grava, quedó sellada. Entonces tenemos dos capas, sustrato, que es lo nutritivo, y la grava, que es el sellante. ¿Ok? Para el que va a pasar ahora, entonces que se acuerde las capas que tenemos, sustrato y grava. Y comenzamos con la colocación de la decoración. Esta va a ser una decoración pequeña, ¿ok? Porque no queremos darle a usted nuestra idea. Queremos que sea usted el que se sienta en la libertad de, si no le gustan estas piedras, consigue otras. Recomendación importante. Hay una roca verde que se vende para acuarios. No es para plantados. Punto final. Esa roca verde altera pHs, altera GHs, altera todo, altera los nervios, altera todo lo que usted quiera. Esa roca no se usa para acuarios. A no ser que usted tenga cíclidos africanos y no necesite sustratos. ¿Okay? Es importante que tenga eso en cuenta. Bueno, comenzando con las gravas y las piedras, hay una recomendación que podemos hacer. Les mencioné que hay piedras o gravas calcáreas, ¿verdad? Esas alteran el GH, alteran el pH. Pero no somos geólogos, no sabemos exactamente qué es calcáreo o no calcáreo. ¿Qué podemos hacer? Existe fácilmente una prueba que podemos hacer tanto con vinagre blanco o con ácido muriático. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La grava, arena, sílica, cualquier piedra que queremos ver si es conveniente o no para un acuario, que todo lo recomendable para un acuario es que sea neutro, que no altere nada. ¿Qué podemos hacer? Agarramos la piedra, un poquito de arena, le echamos vinagre, y si ese vinagre o esa piedra comienza a burbujear, eso no es adecuado para el acuario. Eso se refiere a que es calcáreo, digamos. De alguna forma, ese vinagre o el ácido muriático que lo detalla o lo hace más evidente, el ácido muriático. O sea, yo prefiero el ácido muriático porque es más evidente el cambio, ¿verdad? Pero con vinagre blanco se puede hacer perfectamente. Si esa piedra o grava burbujea, sorry. ¿Qué otras gravas no recomendamos nosotros para acuarios en general? Las gravas que venden en los acuarios, que vienen pintadas de colores, no son naturales, para nada. En un acuario o en el acuarismo, nosotros buscamos darle la mejor calidad de agua, o espacio, o lugar, ambiente a los peces. Igual lo queremos a las plantas. Entonces no utilicemos cosas artificiales, o muy muy artificiales como en ese sentido, porque si hay decoraciones bonitas y demás que se puedan hacer, plantas de plástico, si no queremos complicarnos. Pero no metamos cosas que pueden generar suciedad. ¿Ok?
qué me pasaba a mí cuando yo era pequeño y estaba comenzando en esta cosa de los acuarios. No conocía ni las plantas naturales, sí conocía la basileira. No sabía que era natural, pero la tenía ahí y se reproducía y los golfos me la comían, no sabía por qué. Hasta que sabía que me di cuenta que los golfos eran vegetarianos, ¿verdad? ¿Qué me pasaba a mí? Yo tenía gravas de colores. El agua nunca se mantenía clara. Nunca, nunca. ¿Por qué? Esas gravas, si uno las mueve, si uno las tiene ahí, van soltando ese pigmento que tiene, que al fin de cuentas no es ni siquiera saludable para los peces. Entonces tratemos de buscar cosas naturales. Ya les di la técnica o la prueba que pueden hacer para ver si una piedra es o no apta para un acuario en general. Digamos aquí el compañero, ¿verdad? Eligió poner las rocas, eso queda totalmente a gusto de ustedes. Por eso les digo, busquen los materiales, prepárense. Hacer un acuario plantado puede ser algo muy fácil, 30, 40 minutos. Algo puede tomarse unos meses pensando. Si queremos algo bueno, tomémonos el tiempo. Este hobby, porque es un hobby, es de paciencia. De paciencia, nada más disfrutémoslo, vemos que conseguimos el tronquito que nos queríamos, que conseguimos la piedra que se ve perfecta. Mire que esta piedra está muy tonis, pero de un lado a otro se ve mejor. Si la veo por este lado mejor, busquémosle el lado adecuado, hagámoslo tranquilos. O sea, no necesitamos montar el acuario de una vez. Podemos ir de poco a poco. Y tengo que decirles algo, eso es muy cierto, el hobby del acuarismo en general no es un hobby barato, no es un hobby que usted se pueda ir con lo más barato del mundo, como que 10 mil pesos y ya me monté un acuario. No, tomémonos con calma, no tenemos que gastar mucha plata tampoco. Podemos hacerlo con un acuario bien bonito, bien hecho, con un presupuesto menor, perfectamente, pero si lo hacemos bien pensado y con paciencia. Acuarismo no hay atajos, no hay maravillas que nos hacen tener un acuario así como esos que se ven en internet. Esos acuarios de internet, les digo, ¿qué pasó? Años, meses de preparación, mucha inversión en plantas bonitas, cosas por el estilo, o mucha tecnología. Pero nosotros tenemos que ir de forma paciente, más si estamos comenzando. Investiguemos, leamos, consultemos. Aquí hay grupos, grupo de acuaristas, Acuariofilia Total, que nos podrían tal vez con ciertas consultas ayudar. No tenemos que irnos a la ligera, comúnmente, y sin ofender a los acuarios ni nada. Los acuarios les importa vender, no les importa que el acuario de nosotros esté saludable. Entre más compres peces, mejor para ellos, peor para nosotros. Pero podemos saber. Ahora bien, vamos a ver las plantas que tenemos aquí. Esta que tiene aquí se llama Galli, Potagomeón Galli, si no me equivoco, la primera palabra se llama así. Es una planta tipo arbusto, bueno, enredadera, por decirlo así. Es una planta que puede crecer hasta sus 50 centímetros de largo, puede hacerse grande, es muy bonita, oxigena bastante, es una planta de bajos requerimientos que oxigena bastante, y con su posicionamiento adecuado va a verse bien bonito en el acuario. Va a tener que mudar cada cierto tiempo, esto así, sea en low o sea en high, bueno, si es en high va a explotar el crecimiento, ¿verdad? Pero hasta en low va a tener que mudarla con cierta frecuencia, porque si no va a crecer bastante, como le digo, puede llegar hasta los 60 centímetros de largo. Hacer con esa planta, podar, y en esa poda decimos podemos replantarla, ahí no tenemos que sacarla. El mantenimiento del acuario hay que hacer tratado, cambios de agua y demás, también está la poda. La mayoría de plantas se pueden podar y utilizar esa poda para rellenar espacios donde no hay, donde queramos ponerlos. Tipo las alubias, plantas de tallo como estas,
le cortamos con tijera. Hay plantas que se reproducen solas, no hay que podarlas. Para poder reproducirlas no hay que podarlas. Aquí vamos a mostrar una hora, ¿verdad? Que esa simplemente agarramos el nuevo hijito, lo despegamos de la planta donde llegó, la colocamos, ¿verdad? Comúnmente las plantas de tallo, le llamamos plantas de tallo, solo podamos, matemos y ella en su momento va a tomar fuerza nuevamente y va a enraizar y va a tener su raíz propia y ahí va a crecer de nuevo. Están las plantas de rizoma, tipo las anubias, esta anubia que la patrocinó aquí el compañero de Acuario del Trópico para ustedes. Esta es una planta de rizoma. Aquí lo que se hace es cortar el rizoma y ese rizoma se mantiene ahí en el agua, en una piedrita. En cierto momento va a crecer otra hojita y va a crecer otra anubia ahí. Lo recomendable es que cuando cortemos el rizoma, cortemos el rizoma y le agregue, y que vaya con unas hojitas para que esa hojita vaya lluvia. Entonces hay diferentes plantas y otras formas de podarla, pero en general la mayoría solo con cortarlas perfectamente ya puedes plantar las plantas. Entonces, ahorita tenemos otra planta. Esta es Rotola rotundifolia. Si la han visto en otro lado y la ven diferente, sí, la ven diferente porque esta es su versión emergida. La mayoría de plantas acuáticas pueden emergerse, que su forma cambia. Puede mantenerse en forma emergida pero con cierta humedad. Esta planta, así como la ven, ustedes dicen, esta emergida y la van a tener en acuario, no se preocupen. Ella va a raizar, va a cambiar y ya se va a hacer en su forma sumergida. Perfectamente. Si alguna vez vieron a Manu, a Takashi Manu en sus videos en YouTube y todo el asunto, van a ver que él utiliza la mayoría de plantas, son plantados que hicieron, todos son plantas emergidas, los guavicusas que le llaman, plantas emergidas que coloca ahí, y esa plantita en cuestión de un mes, mes y medio, ya volvió a su forma sumergida y se presentó bastante bien. Dijimos al inicio que las plantas se colocaban de diferentes formas, frente, medio y atrás, o altas, por decirlo así. Aquí se están colocando las plantas altas atrás. ¿Por qué? Porque se van a hacer lo suficientemente grandes. Y si la pones aquí al frente, ¿qué va a hacer? Tapar a las demás. Y entonces, de nada sirve. O sea, hay que tener esa lógica. Las plantas de frente, las plantas de medio, las plantas de atrás. En esto del aquascape se habla mucho de la regla de oro. La regla de oro es simple y llanamente la regla de tres. ¿Qué es lo que se hace? Agarramos el acuario, lo dividimos en tres. Uno, dos, están estas partes, ¿verdad? Uno, dos, tres. Podemos dividirlo también aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensar en la perspectiva. Un momento más, cuando todo está centrado, no se ve muy bien. La simetría de un acuario no se ve bien. Tendrías que ser Takashi Amano, cosas así, que él nunca hizo algo tan simétrico, ¿verdad? Para que tal vez te quede bonito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utilizar la perspectiva. Que en este caso, dijimos, estamos haciendo un skate triangular, estamos agarrando la regla de tres, que se vea la salida. ¿Verdad? Estamos pensando que las plantas de altura van a estar atrás, van a verse alto y van a comenzar a bajar las plantas hasta llegar hasta las tapizantes, que nos va a dar esa perspectiva. Entonces, usted va a llegar a ver el subacuario y va a ver de atrás, de adelante hacia atrás, todas las plantas. Las plantas perfectamente pueden llegar hasta el final, siempre y cuando le dejes hojitas arriba, así como para que vayan. ¿Cómo? No necesariamente, con solo que llegue al sustrato. Digamos, estamos hablando que pusimos una capa de sustrato sellante de 2.5 centímetros. Con que la metamos los 2.5 centímetros, ellas van a llegar, las raíces van a bajar. Si digamos la capa nutritiva es 2.5 centímetros abajo y aquí son 5 centímetros de sustrato, pues la ponemos arriba, abajito, 2 centímetros, esa planta en algún momento a las raíces van a llegar hasta abajo, a la capa nutritiva y van a crecer. Perfectamente, las plantas se la juegan en ese sentido. Son totalmente adaptables. Lo recomendable es decir, tratar de que las raíces le lleguen de una vez para que se metan en sustrato nutritivo y oxigene rápidamente el sustrato. Entonces, eso es preferencia realmente. Si la planta te da para plantar hasta el fondo, perfecto. La idea
idea es que siempre queden hojas afuera, ¿verdad? Para que pueda acceder a la luz y a la corriente y todo el asunto para que pueda darse, ¿verdad? Ya dijimos, tenemos plantas diferentes aquí. El compañero preguntó si hay plantas tapizantes de bajos requerimientos. Sí, tenemos varias. Esta es una de ellas. Esta planta se llama Echinodorus tenellus, que es muy similar a la Sagittaria saulata, que son plantas que no son tan bajas, que tal vez allá, digamos, en los acuarios exhibidos encontramos la que se llama, le decimos cuba, o está la gloso, que son plantas que se mantienen a 3, máximo 3 centímetros de la grava altura. Esta planta es una planta de bajos requerimientos que perfectamente puede llegar a los 10 centímetros, 8 centímetros de altura, para verse bonito. Más si el acuario es alto, entonces queda mucho mejor, ¿verdad? Entonces se va a ver más bajito, más bonito. Hay otras plantas como la Marsilea suata, que es muy similar a la Gloso, pero es totalmente diferente en requerimientos, es mucho más bajo en requerimientos de luz, que ese acuario va también a tapizar perfectamente. Eso es igual de preferencia, puedes ver en internet y buscar qué planta elegir. En este caso, como estamos haciendo un low, estamos pensando en plantas de bajos requerimientos. Esta de Echinodorus tenellus, comúnmente las Echinodorus o las Echinodorus, como le llaman. Le vamos a pedir que nos explique cómo las planta. Ve que estamos utilizando pinzas, entonces le vamos a pedir a que nos diga exactamente cuál es la técnica que está utilizando para poder plantar. Se puede hacer perfectamente, se puede bajar el agua, o sea, realmente plantar con hasta aquí es complicado, es cansado, es mucho más de lo que sacas en la mano, botas agua por todo lado, la doña se va a regañar, lo va a regañar, o su mamá también, cualquiera de los dos. Entonces, lo más recomendable es así, siempre tratar de mantener las plantas húmedas, o puedes tener una capa pequeñita, una capa perfectamente que te dé. Nosotros, bueno, aquí compañero les va a explicar. Ok. La pregunta que decías, ¿se puede plantar con agua o se puede plantar sin agua? Va a depender de varios factores. La comodidad, la altura del tanque. Este tanque es muy fácil plantarlo lleno, pero si este tanque tuviera 60 centímetros de altura, ya la dificultad es otra. Entonces, eso queda muy a criterio suyo, como usted lo quiera plantar. Nosotros lo hacemos así por facilidad, ¿verdad? Porque ya tenemos qué es lo que queríamos hacer y entonces lo trabajamos de esa forma. Se da el caso de que usted tiene este acuario plantado, pero consigue otras plantas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo las pongo? Sin ningún problema. Usted las pone dependiendo del tipo de planta. Hay algunas plantas muy finas que requieren pinzas para poderlas introducir en la grava. Hay otras que son de raíz más fuerte, más robusta, como las Echinodorus y otras. Usted puede hacerlo con la mano, simplemente hace un espacio, la pone y lo sella con grava para evitar ahí una filtración de sustrato. Lo estamos haciendo de esta forma, pensando en tener una perspectiva sobre el acuario, ¿okay? Tenemos, como Osvaldo les estaba diciendo, varios tipos de plantas: plantas de tallo, plantas de rizoma, plantas de diversas características, y las estamos colocando de alto a bajo. Los tapizantes siempre van al frente, preferiblemente. ¿Por qué razón? Porque es lo que más se va a ver o lo que más queremos que se vea, pero que si lo ponemos atrás lo vamos a perder de vista, ¿ok? Mantenimiento de estas plantas, simple, sencillo. Estas plantas lo que requieren es básicamente luz. El sustrato se va a encargar de aportarles a través de la raíz todo lo que ellas necesitan. Cuando usted compre una planta, le doy una recomendación. Primero, sepa qué tiene usted en casa, y segundo, sepa si la puede mantener. Porque usted puede comprar plantas, las que usted quiera, las pone y a la semana siguiente se le pudrió la planta. Y usted dice, ¿qué cochinada de planta la que me vendieron? No, hay plantas que tienen requerimientos distintos. La mayoría de plantas rojas, si no todas, tienen un requerimiento de luz muy alto, más aporte de fosfato, más aporte de hierro, entre otras cosas. Y van a necesitar abono
constante, CO2 y una iluminación intensa. Y si lo que tenemos es un low, no van a contar con ninguna de esas características. Entonces, muy probablemente, en el mejor de los casos, las plantas rojas se nos ponen verdes. Y uno se decepciona y dice, pero qué cochinada lo que me vendieron. No, fue que la planta no tuvo lo que necesitaba y entonces se cambió, modificó por supervivencia y tenemos un hermoso acuario verde de plantas ex rojas. Y no es lo que queremos. Okay, entonces, para que tomemos eso en cuenta. La forma de plantar, como Osvaldo lo está haciendo, yo cuando son plantas largas, perdón, de raíz larga, tiendo a cortar un poco de la raíz. ¿Por qué razón? Cuando la planta la sembramos con la raíz completa, pierde mucha fuerza al adaptarse a un nuevo medio. La característica de una planta sana no son solamente el montón de hojas, sino raíces fuertes, raíces blancas, raíces largas. Pero cuando esa raíz entra a un nuevo acuario, literalmente se pudre. Entonces vamos a tener una raíz podrida dentro de un acuario nuevo que no nos va a estar generando o ayudando nada dentro del nuevo montaje. ¿Qué hacemos? La cortamos, no totalmente, la cortamos lo más que se pueda, lo más lógicamente posible, la sembramos y toda la fuerza de la planta va a estar dirigida no a la raíz, sino a las hojas. Cuando la planta se estabiliza, entonces comienza a raicear y esa es la forma en la que tenemos una planta hermosa en nuestros acuarios. Lo importante entonces no es enterrar el raicero enorme, las equinoduras son famosas en eso. ¿Alguien ha tenido espada amazónica? ¿No? ¿Sí? La espada amazónica es un dolor de cabeza cuando usted la quiere sacar del acuario. Porque saca la espada y la espada se encarga de sacar todo lo demás. Y usted saca y saca el sustrato y eso parece chocolate, café con leche, parece lo que sea, qué rico un café con leche. Y es un desorden lo que hace dentro de la pecera. Y uno dice, cochina de planta, las plantas no tienen la culpa. Hay métodos para sacar un equinoduro, es muy fácil, mete unas tijeras y comienza a cortar adentro hasta donde pueda. Imagínese que se está cortando la raíz, ¿verdad? Esperemos que lo logre, pero es bastante complicado. No, las plantas básicamente no requieren una aclimatación en específico, ¿me explico? Lo que sí se necesita es saber qué tipo de requerimiento tiene la planta para poder yo utilizarla. Hay plantas que requieren calcio. Por ejemplo, la rotada macandra es una planta que requiere calcio, ciertos niveles. Entonces, si yo tengo un acuario demasiado low y no tengo calcio, para eso hay test, para poderlo medir, pues voy a tener problemas con esa planta y otras. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que tiene un caracol manzana y se le comienza a pudrir la caparazón? Se le empieza a quebrar, a hacerle huecos y uno dice, el caracol se me está saliendo por todos lados, parece una bolsa de chorrear. Estoy pensando en café. ¿Qué me invita, verdad? Ok, listo, testigos. Eso pasa porque el agua no tiene la suficiente cantidad de calcio y el caracol no puede volver a generar su concha. Bueno, eso le pasa a los caracoles, pero también le pasa a algunas plantas. Entonces, antes de comprar plantas, ya vemos personas que también trabajamos con eso, siempre es bueno que usted pregunte, ¿qué necesito para esta planta? Porque usted va a encontrar plantas preciosas, hermosas. Plantas verdes, plantas tornasoles, allá tenemos algunos acuarios plantados con bucefalantras, así se llaman, yo les puse así. Y usted las va a ver preciosas, con unos colores tornasol hermosos, pero para que ese color tornasol esté ahí, hay un requerimiento especial. Es una planta low, semi-low. Y vamos a necesitar darles algo en especial, porque si no la planta se vuelve amarilla. Y usted va a encontrar que la planta era verde, las alubias, como esta. Hermosas plantas verdes. Y de un momento a otro se ponen amarillas. Ese fue la variedad Gold, que ya es amarilla, pues, pero se ponen amarillas y uno dice, ¿por qué? Si yo le tengo buena luz y yo le tengo esto y lo otro. Pero es que hay un requerimiento especial que si el agua no lo tiene, las vuelve amarillas. Entonces es importante que aprendamos esos pequeños detalles. Y como Osvaldo ya terminó, entonces sigue. Antes hablamos de la podada de plantas, ¿verdad? Como les dije antes, las plantas se reproducen de diferentes formas. Estamos hablando de podarla del tallo, agarrar la poda, volver a plantar. Estas que estamos plantando en ese momento, las equinoduros tenelos, se reproducen por estolones. ¿Qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Se refiere que una plantita de estas va a tirar un hijo. Como lo ven aquí, están interconectadas. Va a tirar ese hijo. De ese hijo en cierto momento va a llegar a hacerse una plantita.
esa plantita se va a hacer grande y va a generar otros hijos y así se va a ir reproduciendo. Por eso es que no cortamos o no vamos a podar en este tipo de plantas las hojas. Las hojas no tienen nada que ver con la reproducción, no se le van a podar. Si la hoja es lo máximo 10 centímetros, no va a crecer más allá. Si la hoja es como la basilera, que va a crecer unos 50 centímetros, no se poda de esa forma. Lo que se poda, hay muchas técnicas, pero ese tipo de planta lo que se poda, si quiere quitarle las hojas más largas, no le vamos a hacer corte de pelo. Lo que vamos a agarrar es la hoja hasta el final, como agarraríamos y si podaríamos una lotería. Esa hoja amarillita que nos está viendo fea, la agarramos desde el final, vamos a la base y la sacamos por completo. Entonces, queremos reproducir esta planta y ponerla en otro lado en vez de que está ahí. Simple y llanamente, cortamos y colocamos en otro lado. Ok, vamos a ver las plantas. Estamos hablando que hay plantas, que la mayoría de plantas se plantan en el sustrato. Uno diría que es lógico, ¿verdad? Pero no, en el mundo acuático hay demasiados tipos de plantas. Hay plantas que vemos, como los acuarios de allá, y que los compañeros las mencionó, las bucefalandras. No están en el sustrato, están encima de una roca. No hay tierra en esa roca. O están encima de un tronco. No hay tierra en ese tronco. No, son plantas epífitas o humanas, la verdad, sobre ahí se me fue el nombre, pero son plantas que perfectamente pueden estar en el acuario absorbiendo nutrientes desde su raíz, desde la columna de agua. Las anubias y las bucefalandras, al igual que los helechos, como el helecho de Java, el filipino, el tridente, todas las versiones de helechos, perfectamente pueden estar encima de una piedra o encima de un tronco, que ellas van a crecer, van a reproducirse tranquilamente, porque todos los nutrientes los absorben por las raíces desde la columna del agua o desde sus hojas. Entonces estamos hablando que están las que tienen un sistema radiocular bastante fuerte, como las amazónicas, las equinodores, las basileras, plantas como las criptocorines. Hay plantas que perfectamente pueden estar en los troncos y demás, como las anubias, las bucefalandras, los helechos y las plantas de tallo alto. Aunque ustedes no lo crean, o sea, aunque se coloquen dentro del sustrato, se los digo así, la gagi, la rotola rotundifolia, entonces a veces ni siquiera ocupan estar dentro del sustrato. O sea, esas se arcan ahí y se mantienen ahí, pero los nutrientes perfectamente los sacan la mayoría de la columna. Entonces hay que saber un poquito qué tipo de plantas hay, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, esta planta nos da la perfección de, no la queremos allá, la queremos aquí perfectamente, que va a estar bien. La queremos en otro lado, perfectamente estar bien. Hay plantas que son muy altas, como aquí, esta loto va a llegar a crecer alto, va a tirar hojas, como visto en las escenas japonesas, así que salen las lotos, ese tipo de planta, la hoja va a tender a salir a la superficie y va a tirar una flor y se va a ver muy bonito. Es importante que notemos esto, en las plantas de rizoma, como las anubias y bucefalandras, no se puede enterrar el rizoma. ¿Qué es el rizoma? Es el lugar de donde sale el tallo. ¿Ok? Es el lugar de donde sale el tallo. Si usted entierra eso, se pudre y la planta muere. Usted puede enterrar las raíces de la planta. Pero esta planta puede vivir perfectamente amarrada a troncos, amarrada a rocas, no necesita sustrato, ella obtiene lo que necesita de la columna de agua. Pero si por casualidad usted encuentra una como esta, usted dice qué linda, la voy a enterrar y la tapa, la planta muy probablemente va a morir. Entonces es bueno que usted sepa eso. Ahora cuando la colocamos va a quedar apenas superficial, porque la intención es que ella misma, al echar la raíz, ella si quiere se entierra. Pero el rizoma debe quedar fuera, de lo contrario la planta se pierde. Ponemos esta y comenzamos el llenado. Bueno, hablamos de ese tipo de plantas, ¿verdad? Las de raíces, están las plantas como las anubias. Tenemos otro tipo de plantas que lo verán en nosotros acuarios, que son los musgos.
los musgos hay diversos tipos, está el musgo de Java, el Wimpy Moss, el Star Moss, el Physis, hay un montón de musgos y esos musgos van a verse diferente, totalmente cada tipo tiene su belleza. Entonces es el, no es una planta de enterrar, o sea, es una planta que se enrolla con un hilito en el tronco o en la piedra, ese con el tiempo va a, tiene como ciertos pelitos que van a meterse en, entre las porosidades de esos materiales y se va a enraizar ahí, por decirlo así, se van a amarrar ahí, que no se enraizan porque no tienen raíces, entonces se van a amarrar ahí y se van a ver bonitos y vamos a tener que jugar y todo. En este momento no vamos a meter ningún musgo aquí, pero perfectamente lo pueden meter en su mente, ir a comprar una plantita ahí y ahí se les va a ver. Sí. Lo que vamos a proceder ahorita es a comenzar a llenar. La idea de llenar el acuario obviamente es que las plantas se mantengan húmedas, que se vea bonito, y hay que hacerlo con mucho cuidado. Recordemos que pusimos sustrato nutritivo. Si digamos agarramos este bidón de agua y lo ponemos en esa parte sin ningún cuidado, lo que vamos a generar es un chocolate. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una bolsa, un plato, una taza dentro, donde nos va a ayudar a quitar esa presión del agua y vamos a llenar. Si no tienen nada de eso, su mano, poquito a poquito. Entonces, en este momento vamos a proceder con el llenado y ahorita con el, dígame. El agua es agua normal en este momento. Lo que se puede recomendar es, ya cuando esté completo, es echarle un anticloro. Sí, no, no, perfectamente. Recordemos que un acuario necesita ciclarse. Vamos a hablar del ciclo de nitrógeno un momento. Vamos a hablar del ciclo de nitrógeno un momento. O sea, el acuario ahorita se va a mutar, se va a llenar de agua. Lo que vamos a hacer es quitarle el cloro al agua, no podemos tratarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo peces en este momento. ¿Qué es lo que le va a afectar? Es cloro, va a afectar directamente a los peces, invertebrados como las cherry, los camaroncitos o caracoles. Eso les afectaría ese cloro. En este momento, como estamos con plantas, no hay problema. Una vez lleno, podemos echarle anticloro, dejar ahí, poner el filtro a correr. ¿Y qué es lo que hacemos? Esperar de aproximadamente de 22 a un mes o a veces hasta más para que el acuario se cicle y así poder introducir fauna al acuario. Estamos hablando que estamos con flora, ¿verdad? La flora no va a tener ese efecto, más bien todo lo que se produzca ahí, el amonio, el nitrato y todo eso, les va a favorecer a ellos porque son alimentos, son esos abonos, por decirlo así, a las plantas. Sin embargo, los peces, todo el amonio que se genere es veneno. El amonio se va a transformar en nitrato, en nitrito, es veneno para los peces. Al final de un ciclo de nitrógeno se transformará en nitratos, que eso ya no es tóxico para los peces, beneficioso para las plantas. Entonces, yo les recomiendo que si quieren tener un acuario, investiguen primero qué es el ciclo del nitrógeno. ¿Qué se necesita para que los peces o la fauna en un acuario se mantenga? Que hayan bacterias en un filtro, en una piedra volcánica, en una guata, en una esponja, que estén esas bacterias beneficiosas, que procuren que la química o todos los desechos, los peces, sean las orinas, sean sus heces, sean el CO2 que generen al respirar, se transforme en materiales nocivos para ellas, para ellos, y que a su vez generen nitratos para las plantas, ¿verdad? Entonces, hay que pensarlo bien, no es irnos a la ligera. Comprar un acuario no es, compré el acuario, lo llené de agua, le eché el cloro, le eché las bacterias que me dicen en el acuario que son mágicas y ya eché peces. Eso no es nuestro juego. Dependiendo del pez, a las plantas no. Digamos, las plantas tienen un rango de temperatura entre 22 a 28 grados, dependiendo. A 28 grados de temperatura son muy complicadas, son plantas muy específicas, como las amazónicas, que aguantan temperaturas más altas, ¿verdad? La temperatura ideal para las plantas con su mejor crecimiento, su mejor disponibilidad, así, mejor absorción,
es 24 grados. Es 24 grados de temperatura. Si usted quiere tener peces tropicales, lo recomiendo. Blairo, compañero, nos va a ayudar con el llenado aquí. Estamos hablando de la temperatura, ¿verdad? 24 grados, es lo ideal. Si estamos hablando de peces tropicales, tipo tetras, normalmente la temperatura de ellos ronda entre 25 y 26 grados. Dependiendo de donde estés, ocuparás termostato. Ya no dije nada, ustedes lo dirán por mí, disculpen ahí. Si están en Guanacaste, más bien ocuparán algo con que enfriar el agua. Si están aquí en Cartago, posiblemente sí ocupen termostato. Si están en Heredia, posiblemente la temperatura te va a quedar en 24 grados, perfecto. Si estás teniendo peces de mucha temperatura, fijo vas a necesitar termostato. Si tienes peces de agua fría, como los danios, daños, perfectamente, para decirlo así, los cebra y esas cosas, perfectamente sin termostato puede estar entre 22 y 24 grados. Si estás teniendo cois de cuatro colas orientales, no ocupan termostato, más bien ocupan una temperatura ideal para ellos, es entre 18 grados a 22 grados, ya más cálido, nada que ver. Por eso nunca combinen un coi con un ángel, nada que ver, son de lugares y temperaturas totalmente diferentes, ¿verdad? 22 a 26, como que no, ¿verdad? Como les dije, las plantas no ocupan termostato, los peces sí ocupan dependiendo de la localización. Okay. Siguiendo con el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Ya cuando el acuario esté ciclado, digamos que va a suceder. Este acuario se monta hoy, le ponemos un filtro. En ese filtro se va a comenzar todo el proceso de criarse. Lo ideal, echarle un anticloro. Si no tiene anticloro o algo así, con solo dejar el agua ahí circulando con el filtro, va a quitarse ese cloro en aproximadamente 24 horas, 24, 48 horas, entonces perfectamente va a comenzarse el ciclo de nitrógeno. Es muy probable, es muy muy probable, que sufran de algas al inicio. Normal, totalmente normal a la hora de montar un acuario. Sea sin peces, sea solo peces o sea plantado, más que todo plantado, porque la capa de nutritiva se llama nutritiva porque tiene mucho nutriente, va a generar tal vez amonio, va a generar tal vez picos de nitratos, cosas por el estilo, que en su momento cuando las bacterias no están estabilizadas o no están totalmente creadas, va a distorsionar las condiciones del agua. Que mucho fosfato me generó alga negra, que mucho nitrato me generó tal vez alga filamentosa. Lo comúnmente que sucede es que viene el alga marrón, que es un alga marrón que va a cubrir las paredes y demás, pero eso ahí poquito a poquito se va a quitar. Se ve eso, obviamente hay formas de quitarla, pero estamos hablando que es un acuario nuevo, está recién ciclándose. Entonces, el acuario poco a poco estabilizándose y a calmarse esas algas. No tengo algas, no vamos con el pánico, tranquilo, algo normal, disfrute esto, lea, verán que eso es totalmente normal, vamos tranquilos, si lo hicimos bien en un mes va a estar mejor, que es ya tenemos ciclado el acuario, ¿verdad? Cómo se cicla, ahí lo pueden ver cuando lo investiguen un poquito, y ya tenemos ciclado el acuario al mes perfectamente, introducimos peces poco a poco. No porque esté ciclado el acuario quiere decir que podamos meter 25 cardenales de un pez. 25 cardenales, imagínense, son 25 peces que llegan, 25 peces que orinan a una capa bacteriana o a un filtro biológico, como se llama eso, que aguanta apenas un poquito. Comencemos con algo pequeño, 3 peces, 5 peces, y ahí poquito a poquito vamos a agregar nuestra fauna. Lo ideal, vamos a durar
no sobrepoblar. La regla de los peces en la parte de los plantados, utilizamos peces pequeños como los llamados tetras, es centímetro de pez adulto por litro del acuario. Si estamos hablando que un tetra, un cardenal máximo llega a 5 centímetros, estamos hablando que ese pez en su forma adulta, o sea, el chiquitito puede tener un montón, pero en su forma adulta va a ocupar 5 centímetros, o sea, 5 litros de agua, de espacio para él. Entonces, hacemos la conversión. Si es un acuario tipo de 20 galones, estamos hablando de 75 litros, 5 litros de agua, estamos hablando como unos 15, 20 cardenales nomás. Entonces, eso es lo máximo que llegue, esos 15, 20 litros, vamos de 5 en 5 echándole al acuario. Y así no afectamos el plantado, o no afectamos la carga biológica del acuario, no nos va a producir un exceso de amoníaco por eso. ¿Verdad? Claro, ya si el acuario está muy densamente plantado, muy establecido, perfectamente podemos hacerlo, que las plantas se van a encargar de ayudar al filtro biológico. Good. Pero vamos con calma, es un hobby de paciencia, es un hobby de disfrutar. No solo es internet, vemos acuarios muy lindos, vemos acuarios hermosos, pero esos acuarios han pasado por incontable cantidad de meses para que esa planta esté de esa forma, para que esos peces